¿Cómo poder interpretar todo esto que ha sucedido a lo largo de estos días en términos de señalamientos, fíjate que digo señalamientos, que no acusaciones, sobre que ustedes actúan de la misma manera en que se actuaba anteriormente, ¿no? Echaban toda la caballería, aprobaban, si no es aquí nos vamos para allá, todas estas cosas que también pienso, déjame decirlo, que no creo que pueda, que la respuesta no puede ser, en mi opinión, que fíjense cómo lo hacen ustedes. ¿Por qué cuentas cómo lo hacen ustedes ahora? Porque es por lo que se votó, ¿no? En la sociedad. Por eso yo siempre digo, luego me va bien y me va mal, por lo que yo voté. Entonces, luego me dan cada llegue que para qué quieres, y en otros lados salgo en hombros, ¿no? Como suele pasar. A ver, echemos a andar eso, si tú vales, Mónica. Mira, yo creo que tendríamos que poner un contexto muy, muy claro para lo que pasó exactamente la semana pasada. Pero no fue de buenas a primeras lo que pasó la semana pasada. Teníamos ya 3 semanas anteriores, o sea, teníamos un mes donde trataban este llamado bloque opositor, etcétera, que la verdad es que incluso no eran todos, sino más que nada unos cuantos, donde todas las sesiones las bloqueaban. Todas las sesiones ponían algún pretexto, querían cambiar el orden del día, etcétera, para no dictaminar. Y teníamos un día, teníamos 57 dictámenes en el orden del día, que no se pudo sacar ninguno. A la siguiente sesión teníamos pues ya 60, 70, y no podíamos. Tenemos una serie, tenemos más de, yo creo que ya 76, dicen unos, creo que ya más de 80 nombramientos que había que sacar. Y cada vez que llegábamos a sesión, querían cambiar el orden del día, querían que nada más fuera agenda política, que quiere decir debate político, para llegar y decirse mutuamente, tú tienes cara de sapo, no la tengo yo, o sea, etcétera, ¿no? Y se interrumpían las sesiones, o no había quórum, o por cualquier motivo lo tenían. Tomaron el tema del INAI, de los nombramientos estos del INAI. Los comisionados del INAI. Y en este sentido, pues bueno, la verdad es que yo en lo personal, no voy a hablar en nombre de nadie, yo en lo personal estoy en contra de que ese nombramiento y cualquier otro nombramiento se dé por cuotas y se dé repartido entre los partidos políticos. A ti te toca uno, a ti te toca otro, a ti te toca otro. Ah, no, pero es que yo tengo más votos, entonces a ti te tocan dos. Perdón, pero eso es contra lo que hemos batallado desde hace muchísimos años y no nos pareció. Y se hizo un trabajo en comisiones, se hizo análisis, se hizo entrevistas a todos los aspirantes, etcétera, y a la hora de que nos llegan al pleno, ponen ni siquiera a los que estaban en el dictamen que mandamos de las comisiones por un acuerdo de la CUPOPO, que no estábamos de acuerdo las y los senadores. Ganaron la votación, eran irregulares porque no cumplían los requisitos, o sea, y ni siquiera las calificaciones. El presidente de la República, ejerciendo su facultad, los veta y tenemos que elegir a otros, ¿va? Pero quieren otra vez que elijamos a los que ellos quieren. No es posible eso. Entonces, pues bueno, con ese argumento tergiversan todo, pero la realidad es que querían que pusiéramos al que ellos querían. Y pues de entrada eso es imposible, porque si ellos son 13 o 20 y los demás somos 80, pues no van a ganar nunca una votación. En ese sentido, su condición para poder sesionar, su acuerdo para poder sesionar, era que hubiera la votación y la elección del nuevo comisionado de este organismo, del INAI. Se hizo, no ganaron. Y entonces ese fue su motivo para, supuestamente, para tomar la tribuna, y entonces no pasa nada y no se trabaja nada. Perdieron una votación donde ellos querían poner a una persona que no ganó la votación en urna transparente, televisada, etcétera, y eso.
ok, y lo toman y todo. Va Mónica, nada más, mi opinión, sí, Mónica, sí. Mónica, nada más. Sí. Perdón, pero estaba en juego la ley minera que quita privilegios a muchos que durante muchos años estuvieron explotando y haciendo y asentándose donde se les daba la gana sin saber si había agua o no había agua, etcétera. Estaba la ley 3 de 3, que esa es importantísima y que ahorita platicaremos de ella, donde es una protección a las mujeres y es una sanción ejemplar, por fin, un acto de justicia, y que a muchos hombres no les gusta. Hombres de todos los partidos, ¿eh? Sí, sí, sí. Incluyendo bueno, a lo mejor los nuestros. Pero eso no les gusta y lo dicen de dientes para afuera. Y así como esta, te puedo decir que habían otras que ahorita vamos a ir, si quieres, bien, una por una. Pero el asunto es que no me vengan a decir ahorita que, ay, es que es porque el INAI... No es cierto, hombre, era uno, porque no salió quien ellos querían. Dos, porque no querían que salieran los temas medulares, que les quitan privilegios a los que ellos defienden, a los que ellos históricamente han estado subordinados, que son los poderes fácticos. Pero esa es mi apreciación política. Volvemos a nosotros, a nuestro tema. Perdón, pero hicimos la sesión como debe de ser. Oye, me estás preguntando, ¿es que lo hicieron igual que antes? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo he sido diputada federal, he estado en la oposición durante muchísimos años y yo salía a las calles a manifestarme y nos echaban a la policía y nos echaban gas y nos echaban antimotines. Y en el 2008 tomamos la tribuna para impedir la privatización de Pemex, no el nombramiento de un agente nuestra. La privatización de nuestros recursos naturales, un asunto de peso y de importancia para toda la nación. Y nos metieron fuerza pública, y nos golpearon, y cerraron todo, y nos dejaron hasta sin agua. Y, o sea, perdóname, pero aquí dejamos todos que se manifestaran. Nunca hubo fuerza pública, nunca hubo represión, nunca hubo censura. Nunca hubo absolutamente nada. Según la ley, si no nos fuimos del Senado de la República, según la ley, todos los espacios propiedad del Senado de la República son sede del Senado de la República y se puede sesionar. Nosotros no nos fuimos a un centro Banamex, o sea, perdón por el comercial, pero a un centro de banqueros. Ni nos salimos a la... No, nosotros nos fuimos, íbamos a ir a sesionar a Jicotencal, que también es sede del Senado. Y si nos hubiéramos ido al Teatro de la República en Querétaro, también es perfectamente legal, porque también es propiedad y es sede del Senado de la República. No nos salimos, no huimos, no lo hicimos a escondidas, dejamos entrar a quien quisiera de los senadores. Tan es así que entró la senadora Gálvez, entró el senador Damián, Damián estuvo todo el tiempo oyendo la sesión desde uno de los balcones, a nadie se le prohibió, de parte nuestra no hubo ni un solo empujón, ni un vidrio roto, como hemos dicho siempre. Entonces no somos iguales. Uno, de entrada, las causas son diferentes. Nosotros estábamos defendiendo, y antes defendíamos causas del pueblo y de importancia de la nación, como es nuestra soberanía y nuestros recursos energéticos. Y aquí están defendiendo un nombramiento a modo de ellos. Perdón, y perdieron una votación. Pues no es lo mismo ni de chiste. Segundo, tomas una tribuna... pues en un acto de resistencia, estás hablando de la patria. No, perdón que lo diga, pero no haciendo una pijamada, con baile, música, o sea, solo faltaba que... Bueno, no lo sé, pero todos vimos escenas muy lamentables de toma de tribuna, en una frivolidad y en un desparpajo que no corresponde
a lo que estamos haciendo. ¿Somos iguales y hemos hecho las cosas iguales? No, de ninguna manera. Sacamos, ellos no quisieron participar, estaban aquí, hubo quórum, el presidente abrió quórum, no quisieron participar en la sesión, no estuvieron, pasaron lista, inclusive, ya que habían, que vieron que había quórum, pasaron lista y no quisieron participar en las sesiones, no quisieron participar en ninguna de las reuniones de comisiones. En la Cámara de Diputados, entiendo que muchos dictámenes los pasaban directo a discutir al Pleno. Aquí en el Senado se nos turnaron todos a comisiones. Y yo puedo dar cuenta, aquí está Pepe, de N número de comisiones en las que participamos. Están televisadas, están grabadas, donde llegamos, se convocó. La idea de la aprobación sin lecturas, ¿no es cierto? Casi siempre, 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 todo el tiempo, nunca se leen, aquí, ni siquiera aquí en el Pleno, en una reunión, en una sesión ordinaria. Siempre se pide la dispensa de la lectura del dictamen. Siempre. Y lo puedes, ahora sí que lo puedes cotejar, y lo invito a cualquiera a que coteje, cualquiera, en una sesión normal, en la más tranquila, en la más, en el dictamen que ellos quieran. Nunca se lee todo el dictamen porque se supone que ya los leímos, que ya estuvimos y eso. ¿Y qué es lo que se hace en un proceso? Llega el dictamen a la mesa directiva previa aprobación de las comisiones y la comisión dice, la mesa directiva dice, queda de primera lectura. Cuando llega el momento de entrar a la segunda lectura, dice, está en segunda lectura, que es el tiempo procesal, listo. Dice, se solicita a la asamblea aprueben en votación económica o no, si están de acuerdo con que se dispense la lectura del dictamen. Se dispensó como se hace en todas las sesiones, ¿eh? En todas absolutamente, y los reto a que revisen todas. Y y es perfectamente válido, es una figura legal y parlamentaria, y en ese sentido,